Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, como pueden notar, el día de hoy no estamos en la subasta. Venimos a la dealer de la Toyota de aquí de Houston, Texas. ¿Por qué, amigos? Porque se viene una nueva sorpresa aquí para el canal. Compramos la nueva Tacoma 2024. Ya pedimos por aquí permiso al dealer para poder mostrarles aquí un poco de cómo fue la compra y todo, y se la vamos a estar mostrando por aquí para que vean nomás qué nueva camioneta compramos el día de hoy. Así que acompáñenme. De los dos. Bueno, aquí ya aquella es Tundra, güey, sí. ¿No? Sí. Bueno, yo no los he mirado bien. Pero esta sí. Es que por lo menos hasta me puse. Mira, poco... bueno, tan buenas. Otra que yo siempre he querido ver es aquella Sequoia que tienen allá, Mario. Esa Sequoia, yo creo. Ahorita vamos y se la mostramos para que la vean por ahí. Pero lo importante, mira, es esta. Sí, vamos a mostrársela. El color, ¿qué te parece? Mira. Está muy bonito el color. No, mira, con los emblemas negros y todo por aquí. Los rines con gris oscuro. Esto se mira un poquito más o menos, pues se mira bien también. Le da buena combinación. Sí, vamos a mostrársela también aquí por adentro para que la vean. Mira los diseños, madre. Tú no puedes apreciar, mira. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, no sé si a mucha gente le va a gustar, güey, porque tiene dos colores. No, pero sí, a mí, sí, en lo personal, sí me gusta. Mira, me vas en la parte de adentro. Wow. ¿Cómo me lo No, es otro nivel. Se le va a caer el cabello. ¿Verdad? No. Va a quedar pelones de por sí. Mira, tiene como 200. 7 millas, ya. 7 millas tiene. Qué chula. Ay, a ver, no. Cómo te mira, súbete para que la vean ahí. No, yo no me quiero subir, Mario. ¿Por qué, amigo? Está bonita. Sí, si tú lo que estás buscando es espacio, aquí atrás no es mucho, pero tú puedes cargar a la familia. Sí, o sea, claro. Niño, lo que tú quieras. Ay, es la TRD, mira. Sí, es la TRD. Está bonita. 2024, y miren nomás el interior. El volante, cómo lo tiene por aquí. Miren nomás la pantallita. El diseño del tablero me gusta, ¿eh? ¿A ti qué, cómo se te hace? Los asientos también son un poco diferentes, mira. Es de dos son eléctricos. Sí. Qué bueno hubiera sido que me hubiera comprado, pero no. Todavía no nos alcanza, Mario. Estamos mostrando, pedimos permiso por aquí. ¿Con quién hablaste? Con el manager, Frank. Ajá. Muchas gracias por subir el video por ahí. Estamos bonita la camioneta. Yo he trabajado mucho con estas camionetas Tacoma. Bueno, yo creo que tú no estabas por ahí en el taller cuando compramos demasiadas, que ahí están los videos. No. Esta es otro nivel, pero también las otras, tú sabes que tienen muy, muy buen margen de ganancia. Y algo bueno de esto es que tienes mucha gente interesada queriéndola comprar. Sí, ¿verdad? Sí, mira, sí. Por aquí está el precio. ¿$2,500? $45,350. No está mal, güey. No está mal. Mejor comprar una nueva que comprar una usada. No, pero aunque la quieras comprar usada ahorita, esta no vas a encontrar en la subasta. ¿Puedo tener mejor una nueva? No, nuevecita. El color está muy bonito. Sí, está bonito, me gusta cómo se mira. ¿Y esto para qué es, güey? Es para el aire, para los frenos y todo, que no se caliente ahí. Uh-huh. Está bonito. La parrillita, me gusta. ¿Verdad que sí? Sí, a mí me gusta. Sí, me gustaría que hubiera también aquí como la tierra de la no, tía, no tendrá la otra. Punta. Oye, ¿y si le hiciéramos en una rifa en un futuro, güey? Estaría bien. ¿Qué creen? ¿Qué dice la gente? Hay que digan en los comentarios qué piensan. No estaría mal hacer una de estas, ¿no crees? Sí, güey. Está bien. Está nuevecita. Como esta con 0 millas. Sí. Tiene 7, pero... Nah, pero es que estas están nuevas, güey. Es por lo que la mueven aquí nomás. Y mira nomás en la caja también. Bedliner y todo, mire, 13 luces. Está bonita. Estaría bueno hacerle una rifa. Sí, estaría bueno. Yo sí la hago. Sí, pues claro. 40, ¿qué? 40, sí, 40. Más o menos pone que ya. Como 50. Mira. ¿Cuántos numeritos? Pues eso ya miraríamos. Ya miraríamos cuántos números y todo. Y luego ya tratar de comprarla. Porque, pues sí, estaría bien agarrarla. Porque se la llevaría nuevecita de agencia. Porque acuérdense que ya se va a terminar. Y bueno, ya se terminaron los boletos de la RAM. Exactamente. Tendríamos que buscar otro para comenzar con la siguiente. Sí. Lo único es que sería un poquito más fácil con esta. Porque aquí básicamente ya no más está de venir y comprarla. Exactamente. Sí, mira. El color, mira, Mario. Sí, está bastante bonito, me gusta. Mucha, exacto. Atrás también el mofle como trae negro, mira.
Se ve una chulada la troca, ¿eh? Aquí también por aquí tiene la puerta, tiene su cámara de reversa aquí. Me gusta. El diseño se mira diferente, totalmente diferente al anterior, ¿eh? Sí, lo que se lo está mostrando. Negro también. Está bonito. Está bonita, me gusta. Y luego mira, tiene aquí su escalón. ¿Dónde se le pica aquí, no? No sé, güey, ahí. Yo le había visto una que le picaba aquí en el... Lo que sí noto, güey, es que estos tres años están un poquito más rústicos que la pintura. Que la pintura. Sí, sí, se le nota. ¿Sí son plásticos? Sí, sí, son plásticos. Sí, son plásticos, sí. Pero pues, no se mira mal. No, no se mira mal. Se mira bonita. Pero por ese precio a mí no se me hace caro en realidad, ¿eh? Se me hace bien. La descripción que trae es el 6 cilindros, es el 8 cilindros. No alcanzo a ver bien, Mario. Aquí, mira, es... Aquí les vamos a dejar ahorita también una foto de la información para que la vean. 2024. ¿Dónde dice? De $900, $990 por mes. Pero no dice el motor. ¿Qué tipo de motor trae? Yo creo que es V6. V6 es turbo, ¿no? Sí, sí, es turbo. Mira nomás. No, no pasa nada. Estamos empezando la semana. Sí. Mira nomás. Y luego lo que me gusta es el botón del start. Mira cómo lo tiene ya. Arriba. Sí. Y rojo y todo, ¿eh? Está bonito, Mario. Tones que trae allí. Los gris, los cromos. Ajá, estos de aquí en medio. Sí. Nomás le faltó el quemacocos. Vale, pero, menos. Wey, nunca se usa. ¿Cuándo? ¿Tú tienes un quemacocos en tu carro? No. En la Cadillac, sí, no. ¿Cuándo lo has utilizado? Nunca. Nunca, güey. Es para mentira, vista. Nomás para vista. Y luego mira aquí cómo tiene su guantera. Aquí está un poco grande, ¿eh? Tiene aquí su portavasos, el del Star automático, la guantera. Aquí trae sus dados y todo, mira. Trae su llave, mira cómo es el candado, diferente. Trae otros birlos también por ahí. Trae sus cositas aquí extra. Está bastante bien la camioneta. Me gusta que tiene el interior aquí en la parte de arriba negro. La alfombra negra. Miren cómo tienen los detalles aquí de las puertas. Aquí también tiene sus diseños. Se mira bien. Miren las llantas nuevecitas también. Thank you.